Bon dia, matents. Som al Club d'Auda 5 de Sant Climent de Llobregat. Aquí venim representats pel Magí, per l'Albert i jo sóc el Marc. I bueno, pues esperem passar-ho molt bé en aquestes primeres Olimpiades Lúdiques i fer un paper pues, digne. Molt bona iniciativa, moltes gràcies per convidar-nos i esperem que això sigui una gran festa. Gràcies. Hola, em dic Aron, soc del Club Estastarat, venim de Terrassa, som una incorporació d'última hora a les Olimpíades i res, hem vingut a passar-nos-ho molt bé. Hola, jo també soc del Club Estastarat, em dic Xavi i venim a participar, però si podem guanyarem. Jo soc la Mireia, també soc del Club Estastarat de Terrassa i espero que ens ho passem molt bé avui al Correjocs. Bueno, quedo jo, sóc l'Helena, i el mateix, estem al mateix grup i bueno, passarem una bona estona aquí amb vosaltres. Vinga. Bones, hola. Som els companys i veïns de Sant Boi, de l'associació Freaky Games, i hem vingut aquí a participar a aquestes Olimpíades Lúdiques, encantats d'haver vingut, i enhorabona als companys del Club Amatent, i res, hem vingut a passar-ho bé, a compartir una estona, i a la propera doncs, que vingueu també cap allà. Hola, sóc Miguel del Club Crític i venim de Barcelona. Hola, jo sóc la Vanessa, també del Club Crític. Hola, jo sóc la Sara. I jo sóc el Marc. I això, doncs, estem aquí per donar-ho tot. I per guanyar. També. Hola, somos de la Asociación El Enroscado, de San Andrés de la Barca. Y bueno, esperamos sobre todo pasárnoslo muy bien y lo vamos a dar todo. Hola, buenos días. Somos Salón de Osebre de Santa Perpetua y bueno, somos un club realmente nuevo prácticamente. Bueno, somos antiguos, pero llevamos así de cara al público desde octubre más o menos y bueno, poco a poco vamos creciendo. Y nada, y estamos aquí con ganas de pasarlo bien sobre todo, de divertirnos en un día tan chulo como hoy y conocer gente y bueno, realmente no, venimos a ganar. Y a llevarnos el cinturón lúdico y a ver si así también atraemos a más gente y bueno, nos divertimos, ¿no? Sí, sí, ellos están de acuerdo conmigo, no dicen nada, pero... Y bueno, poco más, no sé. Pues el equipo de Fancon está ya al completo, el Palau Solità y Plegamans. Y bueno, venimos aquí con las expectativas de ganar y mucho, pero mucho, muchísimo. O sea, ¿A qué? Al... creo que al... No, queremos el cinturón de campeón, ¿no? Sí, pero ¿los juegos cuáles eran? No lo sé. El set ese sabía jugar tú, ¿no? Yo sí, uno. Vale, uno. Y Pandemic uno, creo que lo hemos visto una vez, pero bueno, ya. Que vamos a ganar. Que, sí. Sabemos mucho y venimos muy preparados, hemos visto vídeos. Sí. Algo, de gente jugando. Sí, juegan muy bien, ¿eh? Intentaremos no quedar los últimos. Empieza poniendo el que menos número tiene. Hacia la E3 y esas 38 empieza el número más bajo. 38, has puesto tú no colocarlo, tiene que ir detrás del 37. Ah, lo quiero poner ahí, sí. Es que tiene que ir ahí, tiene que ir ahí. Sí. No. Sí, sí, sí.
I ho sabeu que... 84 d'aquí... Amarillo, madera, venga Sergio. Llevo dos por sin presión, sin presión, negro. No, porque tengo que yo soy naranja. Una curva, tío, te he visto aquí cuando me estaba haciendo. El club Amatén tenemos la consigna de que de dejaros en buen papel a todos. Queremos quedar últimos en todos los juegos. Yo estoy haciendo lo mismo. ¿Qué vas por ahí? Sí. Ay, perdona. ¿Y cuál, Sergio? Muy buena. Y llevo 7 horas esperando y ya he tomado un juego por 10. Ay. ¿Me da en la nariz? ¿Rosa? ¿Qué pasa? Perdón. Rosa, Rosa. Rosa. No, si queréis cambiar en la segunda cuenta de otra persona del club, podéis. Rojo. Buena calidad. Sí, sí. ¡Fuera! ¡Chao! ¡Chao! No, no, macho, macho. ¿Puedes traer una hoja de papel y un boli? Blanco, ¿no? Sí. Argel y Bombay. Bombay. Sí, no, ya tenéis... Uy, aquí. Sí, lo de hacer aquí. Vale, tres. Tres. No, pues una, que creo que tengo un boli. ¿Vosotros? Nosotros no. Absolutos que se han situado pues eso a campeones olímpicos y sí, de las primeras olimpiadas del club Amatén, que son pues los amigos de Das Tarats. Entrega del cinturón olímpic al estilo pressing catch un poco. Podéis lucirlo con toda la exclusividad que haría gala Hulk Hogan, por ejemplo, o el último guerrero, pues el Undertaker, etcétera, etcétera. Ya todo, vamos ganando una edad y esto pues se va perdiendo, ahora ya son otros los... Y sí, lo que os queremos comentar es que cada año se va pasando. Ahora vamos a hacer la foto y lo explicamos un poco. Este cinturón es un poco el símbolo pues, de este encuentro entre clubes, que pretendía ser una excusa más que nada para que todos nos conociéramos un poco, para que todas las asociaciones de aquí de Barcelona, del Baix Llobregat, de Cataluña, nos conociésemos, nos pusiésemos cara. Y bueno, este cinturón quiere ser el inicio pues, de un proyecto que sea el de hacer unas olimpiadas cada X tiempo. Y bueno, queremos que el club ganador en este caso, la gente de Das Tarats, pues con todas las facilidades del mundo puedan organizar unas segundas olimpiadas lúdicas. Lo dejamos ya en sus manos, nosotros brindaremos toda la ayuda posible. Som els Das Tarats de Terrassa i hem vingut aquest matí a jugar al Correjocs 2016 i ens hem passat molt bé jugant a 5 jocs i
esperem l'any que ve tornar a participar perquè ens han dit que l'hem d'organitzar nosaltres i animo a tothom, a tots els clubs de la província de Barcelona que vinguin a jugar, que està molt divertit. La veritat és que ha sigut molt guai l'experiència, el fet de ser 5 o 6 jocs molt diferents entre ells, no? Que heu tingut aquesta habilitat de trobar 5 jocs diferents entre ells i que a tothom se li pugui donar bé. I així esperem que continuar-ho fent nosaltres l'any que ve. Ens intentarem currar uns trofeus i, bueno, amb ganes. I ja està. I ja està, que ens veiem l'any que ve, vale? Adéu.